Mariano Moreno, Domingo Mateu, Cornelio Saavedra, Juan José Paso, José Ignacio Fernández Maradona. Ilustres hombres que en 1811 firmaron este documento. Se certifica aquí la conformación de la Junta Grande. A partir de ese momento, una historia ya conocida. Pero encierra este documento también, y a partir de ese mismo momento, otra historia, no tan conocida. Una historia edificada por los ilustres descendientes de José Ignacio Fernández Maradona. Una historia de sacrificios, de entrega y de amor. La historia de don Esteban Laureano Maradona. Pasaron los años y fue el párrafo para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, el que se constituyó en el legítimo pasaporte de miles de inmigrantes que se afincaron en nuestro extenso país. Distintas regiones del país recibían a distintos hombres del mundo. Muchos venían sin nada, solo ilusiones, sueños y esperanzas. Y fue precisamente el nombre Esperanza con el que bautizaron uno de esos anhelados lugares al que llegaron colonos suizos, alemanes y franceses. Mas pasaron los años y Esperanza sería nombrada sede del primer Congreso Agrícola del país. Este Congreso fue inaugurado por Gualdino Maradona, impulsado por su espíritu de lucha, guiado por su rótulo sanguíneo y motivado por la ayuda de su amigo, don Nicasio Oroño. Y fue un 4 de julio de 1895, cuando la presidencia de José Evaristo Uriburu y el frío del invierno, lidiante con la lozanía de los campos esperancinos, rodearon y techaron el escenario donde la esposa de Gualdino Maradona, doña Encarnación Villalba, dio a luz su noveno hijo, Esteban Laureano. Posteriormente, su familia se traslada a Barrancas, lugar donde transcurre su niñez, moldeando y consolidando el matiz de esa zona, su creciente amor por la naturaleza. Corría 1906 y distintos hechos locales y nacionales daban cambiantes pinceladas de alegrías y tristezas. Denotaban estos acontecimientos que el siglo era otro y el escenario también. El aniversario de la fundación de Barrancas y la muerte de Carlos Pellegrini provocaban un vaivén de emociones en el sentir de sus pobladores. Mientras tanto, el pequeño Esteban iba descubriendo que la observación y el análisis de las cosas era otra de sus pasiones. Grabada quedó en su infancia la figura de un enemigo de su padre, un gordo que solía venir en sulky, petizo, de frente grande y de ojos claros. Se llamaba Lisandro, Lisandro de la Torre. Doctor Maradona es un tío abuelo mío, por parte de mi padre. Él recuerda que de chico era muy vergonzoso, muy tímido, muy introvertido, no era mucho de así de hablar. Y también con la ropa no le gustaba vestirse con cosas nuevas, siempre buscaba de que no estuvieran tan nuevas o usadas. Y también se fijaba mucho en los colores, no se ponía ropa de así de varios colores, siempre entre azul o negro. Años más tarde, el joven Maradona se traslada a Santa Fe para emprender allí sus estudios secundarios.
confundiéndose imperceptiblemente una adolescencia que lo abandonaba con una vocación que lo invadía. Comienza así su carrera en la Universidad Nacional de Buenos Aires, siendo alumno de notables médicos argentinos, entre ellos Luis Agote, Mariano Castex y Pedro de Elizalde. En 1926 se recibe de médico. Con la ayuda de su madre, allá por el 27 o 28, instala en Resistencia su primer consultorio médico, dedicando los sábados por la tarde a conferenciar diversos temas, entre ellos la aplicación de la ley 9688. Disertaciones que fueron despertando cierto malestar en determinada gente. La revolución del 30 derroca a Hipólito Yrigoyen y coloca en el poder a su jefe, el general José Félix Uriburu. Para el dictador, un hombre inteligente representa un hombre armado, y el doctor Maradona no era la excepción. Huyó al Paraguay y ofreció sus servicios como médico a la Policía Central de Asunción. La guerra con Bolivia ya era un hecho. Inmediatamente fue destinado al Hospital Naval de Asunción, lugar donde ganó la estima de sus colegas primero y el cargo de director después. Destacados lugares ocupan en sus recuerdos Estigarribia, Morínigo, su amigo Juan Natalicio González y, por supuesto, Aurora. Aurora Evalí era la novia de mi tío, que se habían conocido en Paraguay durante la guerra del Chaco Boreal, y la familia era paraguaya. La chica esta, un 31 de diciembre, después de haberse conocido más o menos durante un año aproximadamente, mi tío se entera que había muerto un 31 de diciembre de fiebre tifoidea. Él desconocía totalmente la enfermedad que tenía. No, se ve que no le ha querido decir por cuestiones de pudor. Y de ahí mi tío nunca más quiso formalizar con nadie. Él tenía intenciones de casarse con esa chica, pero después, una vez muerto, le provocó un profundo dolor. Nunca más salió con ninguna mujer. Terminada la guerra, decide volver a su país, no sin antes donar sus sueldos a escuelas públicas. Hoy por hoy, con una vestimenta ajena al folclore del lugar, una foto lo recuerda y una pared lo asocia a aquellos valientes hombres de la gesta guaraní. Una vez terminada la guerra del Chaco Boreal en 1935, mi tío decide ya volverse a su casa, que estaba en Buenos Aires. Y hombres de la gesta guaraní. Una vez terminada la guerra del Chaco Boreal en 1935, mi tío decide ya volverse a su casa, que estaba en Buenos Aires. Y en el trayecto que volvía desde Paraguay hasta Buenos Aires, para el tren en Formosa, no, a 500 kilómetros de la capital de Formosa, que en ese tiempo no existía casi nada, muy poca gente, eran solamente indios. Y pedían un médico, pedían asistencia de un médico para una señora que no podía tener hijos, que se ve que tenía un parto distósico. Y de ahí mi tío se queda, bueno, la atiende. Nace lo más bien, era una chiquita, y recién tenía que perdió el tren, porque una vez que pasaba cada una semana el tren, así que bueno, durante esos días, bueno, fue muchísima gente así a hacerse atender, porque no había médicos,
había muy pocos hombres blancos, ahí la mayoría eran todos apilagados, todos indios. Y bueno, en esos días él se queda, los atiende, empieza a conocer la zona y se dio cuenta que realmente era ese el lugar donde él tenía que estar. Y como ironía del destino, un rancho en medio de la selva fue su consultorio. Los indios del lugar no tardaron en advertir los dotes filantrópicos de ese extraño hombre. Un hombre que los quería, un hombre que se sintió igual a ellos, un hombre que les enseñó a escribir, sembrar, fabricar ladrillos, edificar sus casas. La soledad de aquel rancho se vio irrumpida cuando la vejez, a paso lento, entró sin llamar. Sus conquistas humanitarias, apuntaladas siempre en firmes cimientos de humildad, le permitieron ganar el cariño de la gente. Cariño que inspiró a muchos. Cariño que se hizo canción. Fue solo un enfermo al bajar de ese día, fue solo el primero, después lo sabrías. Y al pasar los años, más que las estrellas, poblaron tu casa, poblaron tus días. Y al pasar los años, más que las estrellas, poblaron tu casa, poblaron tus días. No fue solo el hombre, también fue su tierra, fue su viento norte, vinagres y hierbas. ¿A quién diste el tiempo, tus ganas, tus bienes? ¿A quién dedicaste tu amor y tu ciencia? ¿A quién diste el tiempo, tus ganas, tus bienes? ¿A quién dedicaste tu amor y tu ciencia? El hombre que perdió el ser, arribó el tren de la historia, que ya por siempre llevarte este pueblo en su memoria, que va por siempre llevarte, don Esteban Maradona. Ya tu guerra diaria no fue la del Chaco, fue la de robarle a la muerte un pedazo. ¿Quién sabe las vidas que has arrancado, peleando pobreza y en anonimato? ¿Quién sabe las vidas que has arrancado, peleando pobreza y en anonimato? Las manos rugosas partiste otro día, aquel breve instante le diste tu vida. Criollos y aborigen sintieron tu ausencia, pero ellos no hablan, cavilan, cavilan. Criollos y aborigen sintieron tu ausencia, pero ellos no hablan, cavilan, cavilan. El hombre que perdió el tren, arribó el tren de la historia, que ya por siempre llevarte este pueblo en su memoria, que va por siempre llevarte, don Esteban Maradona. Sus meticulosos estudios sobre las propiedades medicinales de las plantas de la región acapararon la atención de diversos laboratorios del mundo, llegando incluso también a bautizar algunas especies desconocidas, animales cuadrúpedos, aves
y reptiles tampoco escaparon a su aguda observación. Sus dibujos son por demás de elocuentes. Los reflexivos análisis de distintos sucesos históricos le permitieron además tomar distancia con algunos autores, cuestión esta que nuevamente pone de manifiesto su inseparable afán investigativo. En 1976, el doctor Osvaldo Loudet destacó las renuncias heroicas y memorables del doctor Maradona, abdicando de la comodidad, de la quietud y del éxito fácil, para sustituirlo por la lucha ardua, el sufrimiento compartido, la esperanza renovada, la gloria íntima y silenciosa, advirtiendo previamente que como médico no tomó la profesión como un oficio, sino como un apostolado, elogiando al médico rural, el de hace medio siglo, sin los recursos técnicos actuales, sin los medios de comunicación presentes, sin un amparo oficial bien organizado. Remató el doctor Loudet sus emotivas palabras con una puntual enunciación de las obras literarias realizadas. Distintas generaciones de indígenas seguían asombrándose de ese hombre de 80 años, legendario y mitológico. En 1980, la revista Iberoamericana de Infectopatología le otorgó un premio consistente en 10 millones de pesos, cifra que íntegramente destina a estudiantes formoseños de escasos recursos. Sus hazañas, sus antecedentes y sus sacrificios conquistaron la sensibilidad del aborigen. Los indios lo llaman Doctor Dios. Bueno, el doctor Maradona vino a Rosario a los 92 años, porque estaba ya en Formosa, en Estanislao del Campo, donde él vivía. Se sentía mal al estar solo y ya con tanta edad, no se podía cuidar como cuando era más joven. Y ya estaba desnutrido y débil, y él solo agarró sus cosas y decidió irse a morir en forma anónima a un hospital de Santa Fe. Sin avisar a nadie, ahí en Estanislao del Campo, se fue a Formosa y estaba esperando un colectivo para venirse a Santa Fe. Y ahí los vecinos se enteraron, pensando que estaba loco él. Le empezaron a comentar y le llegó el comentario al gobernador. Entonces el gobernador de Formosa nos llamó avisándonos que bueno, que nuestro tío se quería, ya estaba mal y que quería morir. Entonces bueno, directamente el gobernador le dijo que fuera, que lo iba a llevar en una ambulancia y lo trajo hasta acá, Rosario. Y bueno, de acá directamente lo internaron, estuvo 15 días en el Hospital Provincial de Rosario y se repuso, lo más bien no tenía ninguna enfermedad, lo único que tenía desnutrición. Recuperado en su estado de salud, el doctor Maradona siguió desarrollando en Rosario diversas actividades culturales, estudiando, meditando, escribiendo, con la misma pasión y con el mismo entusiasmo que cuando niño, en Barrancas. Con decoraciones del Paraguay, distinciones de las Naciones Unidas y nominaciones a Premio Nobel de la Paz, son temas que no frecuentan sus conversaciones. A los 98 años, el doctor Esteban Laureano Maradona es un claro ejemplo viviente de las conductas éticas, morales y espirituales que corporizan a una raza de hombres que ya no existen. ¿Es verdad que curaba a todos los aborígenes y nunca...? Todo. Hay veces caído nomás en mi hijo, y que día iba a lo curar entre dos días y eso no. ¿Lo querías? Sí, queremos mucho porque hay veces los chicos están enfermos, entonces fuimos donde está Maradona, pero el remedio le da
se han cobrado. Pero ahora, ahí ves, tengo un hijo enfermo, mi buey, yo tengo que pagar el remedio. ¿Por dónde voy a conseguir la plata? ¿Lo extrañan a Maradona? Sí, me gustaría, porque no trabaja Maradona. ¿Te gustaría que vuelva? Quiero que vuelva otra vez, así vamos a quedar más tranquilos. Entonces vivimos más porque viene a Maradona. ¿Curaba a muchos niños también? Sí, curaba a muchos niños, hasta los grandes, viejos, hasta los todos se curaba. El doctor Maradona, buen médico, y la gente se cura cuando lleva la... cuando llega la enfermedad, los chicos, los grandes, y ahora... No, hay quien otro rival, doctor Maradona. Nosotros necesitamos un médico acá. ¿Lo extrañan? Lo extraño. Nosotros no tenemos con qué llevar el médico allá. Sin embargo, el doctor Maradona, cuando vivía, venía a pie. Si no quiere venir a pie, nosotros le vamos allá, lo que es donde está el doctor Maradona. Sin embargo, lo que estamos ahora, tenemos el hospital, tiene con qué llevar a... en la enfermo, no tiene muchas cosas que le dije que no hay nada, no hay ni con qué. Entonces nosotros la extrañamos, ¿qué nosotros? Exactamente, porque ellos han enseñado mucho el principio, como le digo yo, en principio, amigo, que han enseñado. Antes era toldo, se bebía los aborígenes, los pílagas. Más o menos bebía junto los pilagá, tiene 150 metros del toldo. Pero él se vino, enseñó, y a veces enferma a los chicos, los grandes, todos los enfermedades. Pero él llegaba a su casa al doctor Maradona. No importa si a mala hora, si a la una, a la dos, sea de noche, pero él atendía, sin cobrar consulta, sin cobrar. ¿Lo extrañan ahora? Sí, ahora es. Por eso, queremos que encontramos con él. Yo muchas veces me vino el pensamiento también, ellos, ya corraba esa. Buen amigo, porque muchas veces no alcanzamos el remedio que pasan ahora por los hospitales, no alcanza toda la gente. ¿Esta colonia la fundó él? Exactamente, esta colonia Juan Tita Alberdi le fundó, acompañaba a Juan Drin, un religioso. Eso viene las educaciones. El año 1926, la educación que está viniendo, adelantando todos los estribos nuestros. Y según el consejo de nuestros abuelos, aquella escuela que han donado los hermanos Juan Drin, él donó, no me acuerdo bien el año, pero aconsejaba a nuestros abuelos. Yo terminaba ya el proceso de mi vida, y yo lo pasé, yo cumplí. Felizmente soy una persona sana. Nunca tuve ninguna enfermedad grave, por eso me tuve que decir lo que se le contaba. Lo que sí, soy una persona quebrantada ya por vida. Y nadie con un viejo, pues. Yo de hecho, como no he ido a ninguna universidad, yo no he estudiado rayos sec, yo no he tenido los medios modernos de los laboratorios de química. Todo lo he hecho nada más. Por sugerencias, por sugestión, por improvisación, lo que independientemente del querer, nadie me está fiscalizando, pero ahora, de acuerdo a lo que yo soy responsable, voy a dar el favor de la salud de mi enfermo.
Thank you.